En cuanto al cultivo de la cebolla, teníamos problemas de enfermedades, principalmente la pudrición radicular, el tema de amarillera, el tema de cenizo. Al caso de aquí de mi finquita, estaba contaminada en babosa. Antes todos acá en la comunidad aplicamos bastantes químicos. Cada 8 días estábamos aplicando. Imagínense, eso a veces eso sale costando 200, 300 mil pesos. Eso nos afecta mucho. Nosotros andábamos locos aquí en la regada de abono y la contaminación del agua de todo, toda esa cosa. En el páramo pues, se presentaba pastoreo de animales que estaba dañando el ecosistema. Se ha estado generando mucha tala de árboles, lo que genera que el agua disminuya en gran cantidad. No teníamos buenas prácticas agrícolas. El proyecto es de agricultura de bajo impacto, donde se hizo fortalecimiento de las comunidades en diferentes temas como gestión del riesgo agroclimático, servicios ecosistémicos, salud del suelo, manejo integrado de plagas y enfermedades y la parte de gestión empresarial. Utilizamos el método Aprender Haciendo Tecnologías y así compartimos conocimientos con la comunidad y cuidamos de nuestro territorio. Con este proyecto estamos aprendiendo que es importante la rotación de cultivos para que los suelos no se nos degraden y nuestras producciones siempre sean más rentables para el campesino. SAMA se está implementando el sistema de riego por goteo, lo que genera más aprovechamiento al recurso hídrico. Entonces el consumo va a ser menor, pero las plantas se van a mantener mejor hidratadas. Cómo se hace una huerta casera para poder tener un alimento más sano para nuestras familias. Aprendimos, por ejemplo, lo de cercas vivas. Los biopreparados y biofertilizantes son importantes para aplicarlos a nuestro cultivo, puesto que sale un cultivo más sano, cuidamos nuestros suelos y cuidamos nuestro medio ambiente. Las trampas de caídas, aplicación de un producto que se llama diatomeas, que eso se aplica a nuestro cultivo para reducir esas plagas. ¿En qué tiempo es invierno? Que no se debe tampoco de estar sembrando demasiado porque entonces también inunda. Que cuando en tiempo de verano por las heladas. Entonces, definitivamente con ellos aprendimos una infinidad de cosas que ni siquiera sabíamos. Nos han enseñado a ser racionales, digamos, en esos insumos que tenemos que utilizar en cada cultivo. Tener en cuenta los costos desde la arada, la siembra, costo de mano de obra y más que todo en la parte también ambiental, minimizar lo más que se puede en la parte ambiental. Entonces cada uno nos tocaba venir a sembrar nuestras maticas y cada uno nos tocó ya 14 maticas. Todo ese trabajo lo hicimos con la comunidad y nosotros entregar, y gracias a Dios de ahí para acá pues evitó la entrada de la ganadería y todo esto gracias a Dios lo que tenemos protegido. La Mesa Sectorial Agropecuaria Interinstitucional precisamente coordina o articula todas las instituciones y los actores que hacemos parte de la cuenca del Lago de Tota en el escenario agropecuario, ya sea con acompañamiento, con intervenciones o inversiones. Por eso ahí estamos la Gobernación de Boyacá con su Secretaría de Agricultura, Corpo Boyacá en el escenario también ambiental y todas las demás organizaciones como FAO, como otros organismos internacionales que han estado haciendo presencia en la cuenca. Y pues obviamente que esto trae beneficios para todo, para la familia, beneficios económicos, beneficios hasta de compartir con las comunidades, que eso no lo veníamos haciendo. Agradecimiento a la FAO y al Ministerio de Agricultura y por estos programas que nos vienen a dar para tener experiencias nuevas. Y los podemos poner en práctica para así tener una mejor vida, una mejor calidad de vida para todas nuestras comunidades. Vale la pena.